estamos celebrando también los 150 años de relaciones diplomáticas entre Perú y el Japón. La intención del ministro era justamente arribar en diciembre pasado, pero por motivos políticos que también estamos, digamos, un poco sufriendo en el Perú, este se suspendió, pero felizmente pudo concretarse ya a comienzo de mayo su visita, después de más o menos unos 5 años que no venía un canciller o una alta autoridad también del gobierno japonés de visitar a nuestro país. Esto Sí. fue una oportunidad única. Tuvo oportunidad también de conocer en parte las instalaciones.